Señor alcalde, respecto al racionamiento que le han dado al colegio Santa Isabel de Hungría, ¿cómo se está tomando como municipio este caso? Muy buenos días. Realmente estamos aquí gestionando. No estamos de brazos cruzados, hemos mandado dos documentos ya y con ninguno no tenemos respuesta. Pero el martes 18 de la semana pasada hemos ido con todos los padres y las autoridades, tanto el prefecto, mi persona, como el presidente del Frente del Pueblo. Hemos ido a la UGEL y los padres de familia que hemos contratado un bus, nos hemos atrincherado allá en la UGEL, en donde nos indicó el señor Miguel Ramírez, que no estuvo el director, nos dijo de que sí hay un documento favorable que no iban a racionalizar y que el día 24, lunes 24, iba a estar el profesor asignado acá en la institución, lo cual hasta el momento no ha venido dicho profesor. Pero para eso yo estoy en estos momentos yendo a la UGEL La Joya para entregar un documento firmado por mi persona, por el presidente, el subprefecto y el presidente del pueblo, que en estos momentos ya me estoy dirigiendo a la UGEL. ¿Qué área o qué grado es el profesor que estaría faltando? Del área de quinto y sexto grado, y es el área donde más ahorita los niños primaria. Están de primaria, y es el área donde más están perjudicados los niños, ¿no? Porque ya estamos abril y todavía los alumnos no están recibiendo clases. O sea, ¿todo este año 2017 no hay clases para estos pequeños? No, estamos iniciando, ¿no? Ya estamos a 2 meses ya del inicio de labores y el profesor no viene, por eso nos han dicho el 18 que este lunes 24 ya iba a estar el profesor aquí en San Isabel. Hoy estamos 27, aún ya, nada. No hay nada, por eso yo en estos momentos ya me estoy yendo a la UGEL para presentar el documento, cuál es el... Porque yo tengo aquí un documento que ya dice que es favorable, ¿no? Que acá incluso dice la norma dirigente debiendo el profesor Óger Flores Durán tomar sus funciones en la institución educativa 4070 San Isabel de Hungría. Acá bien claro lo dice. Entonces su nombre es docente, inclusive. Claro, Óger Flores Durán, él es el docente que ha estado acá y a él lo han sacado. ¿Lo han resignado a otro sitio, claro, o se ha retirado? No, lo han resignado a otro sitio, me parece que está por acá, por el Pedregal. Se supone en la zona rural, ¿no? Los padres de familia, a todo esto, ¿qué acciones están tomando? Por eso, hemos, como le digo, el martes 18 hemos estado en la UGEL La Joya. Los padres y el pueblo hemos contratado un bus y hemos ido. Y ahí es donde el mismo Miguel Ramírez le ha dicho a la población de que sí, el profesor va a estar el lunes 24. Ahora, del documento y, que se ratifica. Bajo documento también dice acá, ¿no? Que ahora, el mismo alumno, el mismo profesor, va a estar en San Isabel. Debe devolver, en todo caso. Debe devolver, porque no creo que se burlen de un documento, ¿no? Ahora, respecto a ello, como último documento ya municipal, ¿qué medidas tomará usted como alcalde? Bueno, hoy día estoy yendo a entregar y me tienen que dar de repente alguna respuesta, ¿no? Y, favorable o desfavorable, si no, tenemos que ir nuevamente a la población y hacer una protesta más eficaz. Alcalde, cambiando de tema, en su trabajo, ¿cómo va? ¿En qué de repente se está desarrollando el Distrito Santa Isabel en este año? Bueno, en este momento se ha acabado ya de poner la carpeta del dinero que le asignó el Estado, lo que es los 5,5 kilómetros, que es Sóndor-Quilcapampa. El tramo que se quedó más difícil ya se ha culminado con la carpeta. Estoy a la espera del 20% para hacer la señalización y el pintado nomás ya. Culmino esa carretera. ¿Tiene personal de mantenimiento de vías? Porque en la ruta que hemos venido hay piedras, sí, en la pista. Lamentablemente el IBP hasta ahorita no hace la convocatoria, no manda el proceso de licitación para que las empresas hagan el mantenimiento. No, ¿pero está presupuestado? Claro, que es un presupuesto que viene de Lima. ¿Y cómo lo va a hacer cumplir en vista que como parece un riesgo para Según el IBP dice que todavía no llega el dinero, de que nos ha hecho firmar unos memoriales que todavía no dan el dinero. De repente se está esperando un accidente que puede ser ocurrente por las piedras y caídas que hay en toda la vida. Claro, yo estoy poniendo mi personal así de rutina cada 2-3 días para que limpien la vía. ¿Existe constataciones? Depende, ¿existe constataciones policiales para deslindar responsabilidad de su persona en el caso de que pudiera pasar algo? Bueno, como el IBP lo tiene el mantenimiento de esta vía, no puede ser el responsable porque a mí me están descontando el dinero del mantenimiento. El tema del agua potable, ¿cómo está? ¿Ya se ha mejorado el servicio? Está ahorita normal el agua, está normalizado y
El problema es que ahorita, desde hoy día, tenemos corte por el mantenimiento del canal que conduce el agua a la planta. Vamos a tener corte desde hoy día, ya ayer he pasado la voz, he telefoneado ya, hasta el día lunes. Se va a hacer el mantenimiento del canal que conduce el agua a la planta de tratamiento. Muchas gracias.